cómo quitar pintura acrílica de la ropa. La pintura acrílica se usa mucho más en manualidades, decoraciones domésticas y trabajos comunes de pintura. Está diseñada para disolverse en agua, pero si cae sobre tu ropa, podría mancharla. Afortunadamente, muchas veces se puede limpiar si actúas rápido. Cada una de las alternativas te servirá, independientemente de si la pintura está seca o húmeda. Sin embargo, siempre debes tratar de raspar la pintura primero si aún está húmeda. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejos básicos. Para descubrir cómo quitar manchas de pintura en la ropa, es importante destacar los siguientes consejos básicos antes de profundizar en los métodos y los diferentes productos con los que se puede realizar. 1. Actuar con la mayor rapidez posible es fundamental. Quitar una mancha reciente y húmeda siempre será más sencillo que una muy seca. 2. El papel absorbente te ayudará a retirar la mancha de pintura, especialmente si está húmeda. 3. Los acrílicos se caracterizan por adherirse fácilmente y de manera permanente en los tejidos, por lo que una mancha de pintura acrílica húmeda es más sencilla de quitar. Una vez seca, la adhesión se potencia. 4. Si no has podido evitar que la mancha en la ropa se haya endurecido, procura rasparla con un cuchillo o una cuchara antes de lavar la prenda. Número 1. Amoníaco y vinagre. Una manera de saber cómo quitar mancha de pintura acrílica en la ropa es con amoníaco y vinagre. El uso de estos dos productos es efectivo para retirar los lamparones de pintura. Sigue estos pasos para conseguirlo. 1. Llena un cubo de agua fría y sumerge la prenda de la ropa, especialmente la zona manchada, durante al menos un minuto. 2. En otro recipiente, añade la misma cantidad de amoníaco y vinagre, 1 o 240 mililitros aproximadamente. Después, echa un poco de sal y mezcla todos los productos mientras la prenda de la ropa está sumergida en el agua. 3. Saca la ropa del agua y escurre la prenda. No importa que quede un poco mojada, pues el objetivo era que quedase húmeda. Lo relevante es conseguir que no gotee demasiado. 4. Coge una esponja o un trapo que tengas a mano y lo sumerge en la mezcla de amoníaco, vinagre y sal. 5. Frota la zona manchada de pintura con el trapo o la esponja. Hazlo sin ningún temor y remoja este objeto todas las veces que sean necesarias para seguir frotando hasta que la mancha comience a quitarse. 6. Para retirar la solución creada de la ropa, enjuaga la prenda con agua. Detecta si la mancha ha desaparecido. En el caso de que siga presente, repite los pasos anteriores un par de veces. 7. Mete la prenda en la lavadora. La puedes lavar como lo hace habitualmente. Cuando se seque, prueba que la mancha ha desaparecido por completo. Número 2. Alcohol isopropílico. No hay demasiada diferencia entre los métodos para saber cómo quitar pintura acrílica de ropa blanca y cómo quitar pintura acrílica de ropa negra. La principal consideración que debes tener en cuenta es que la ropa blanca requiere una aplicación más cuidadosa de los productos porque se pueden crear nuevas manchas, además de perder el color original, es decir, que podría amarillarse, y en caso de la ropa negra, no usar productos blanqueadores o muy fuertes que deterioren el color. En el caso de cómo quitar manchas de pintura acrílica de la ropa con alcohol isopropílico, que puedes usar en ropa blanca y en ropa de color, sigue estos paso a paso. 1. Trata de empapar con alcohol isopropílico
la mancha de pintura de la prenda. 2. Para raspar la pintura, puedes utilizar una moneda, un palo o otro objeto para quitar la mancha lo máximo posible. 3. Lava la prenda en la lavadora con el mismo detergente y el mismo ciclo que pones normalmente. 4. Tiende la ropa y deja que se seque para comprobar que la mancha ha desaparecido. Número 3. Jabón lavavajilla. 1. Pon la prenda del revés y mientras la sostiene, colócala bajo un grifo, ábrelo con agua templada y enjuaga la mancha. 2. En un recipiente, añade agua caliente y un poco de jabón lavavajilla. Mezcla ambos líquidos antes de aplicarlo sobre la prenda de ropa. 3. Coge un trapo o alguna esponja y sumérgelo en la solución de agua y jabón. 4. Con la esponja, dale pequeña pasada a la zona manchada. No la frotes mucho, ya que podrías extender la pintura. 5. Enjuaga con agua la prenda hasta quitar todo el jabón lavavajilla. 6. Comprueba que esta ropa se puede lavar en una lavadora y métela. 7. Seca la prenda y revisa que la mancha haya desaparecido. ¿Cómo quitar pintura seca de la ropa? Para terminar de conocer cómo quitar pintura acrílica de la ropa, es fundamental descubrir cómo hacerlo si la pintura se ha secado. En determinadas situaciones es inevitable afrontar este tipo de mancha, ya que no has podido detectarla a tiempo y justo en el momento en el que se produjo. Por lo tanto, para quitar una mancha de pintura acrílica seca de la ropa, que siga esto paso a paso. 1. Utiliza un producto con alcohol como lo quita esmalte para quebrar los puntos de unión seco de la mancha. 2. Friega con este producto la zona manchada con un paño limpio y bien empapado. 3. Refriega la pintura hasta que el paño obtenga el color de la mancha. Esto significará que está absorbiendo la pintura de la ropa. 4. Haz un tratamiento de prelavado con jabón en la lavadora o hazlo a mano. 5. Tras el prelavado, haz el lavado habitual en la lavadora con el detergente que use normalmente y a un máximo de 30 grados. 6. Seca la prenda de ropa y comprueba que la mancha se ha quitado por completo.